No sé qué tengas porque le digo, es que si como, me duele. Si hablo, me duele. Si estoy trabajando, me duele. Dice, pues no coma, no hable y nada de esto. Empezaba en el maxilar, inferior al superior y subía al ojo. Me fui a rellenar una muela. Fui a que me la empastaran y regresé al día siguiente y le dije, me sigue doliendo la muela. Entonces la doctora le dijo, sáquesela. Y le siguió la siguiente, se sacó tres. Y seguíamos, y le habían ofrecido que le operaban por aquí, que le operaban por aquí, y que luego decían que iba a quedar insensible y que la boca se le iba. O sea, y andábamos, y fíjense que hay un doctor acá, y no veíamos resultados. Supuestamente la carbamazepina era para otros fines, pero que ella sabía que con eso se tranquilizaba. Le estoy hablando hace aproximadamente 15 años. El medicamento me empezaba a marear mucho. Pero no nos decían que era neuralgia del trigémino. Nada más nos decían, pues es que es una enfermedad incurable, siempre va a tener que estar tomando medicamento. No, pues esto no se quita, profe. Ahí va a ir aumentando pastillas, pastillas, pero el dolor no se le va a quitar. Y allí me tenía llorando los ojos y secándome las lágrimas y dándome masajes en el cachete. Y no quería como si ceder el dolor. Pues muy desesperante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Fui profesor de telesecundaria, pero había ocasiones en que estábamos en clases. Y me salía y le mandaba hablar al director, oye, ya me anda, dice, vete cuesta a la camioneta y yo te cuido los alumnos un rato mientras que se te pasa. Y sí, me tomaba la pastilla y me acostaba al rato, ya me levantaba. Y ver los escuincles, iban y se paraban la camioneta a ver cómo estaba. Y yo, pues nomás descansando del dolor, no tenía otra cosa. Y ya después, con el tiempo, después de 13, 14 años, me dijeron que era neuralgia en el trigémino. Ya empezaron ellas a checar el teléfono y ver todo eso de los anuncios que hacen ustedes. Y allí fue donde los encontramos. Del día que nos comunicamos un jueves, un miércoles, algo así. Y ya para el domingo ya estábamos aquí que nos iban a recibir. El anestesiólogo dijo, rápido. Ya están listos todos, sí, y que pone la mascarilla y ya nomás vi. Y ya cuando desperté, ya estaba yo aquí. Y sí les decimos a las personas que padezcan esta enfermedad, que se acerquen a la clínica, que todo lo que dicen es cierto. Y que aunque uno esté muy lejos, podemos tener una consulta por medio de videollamada. El domingo que llegamos, mi esposo venía muy mareado. Y hoy que salimos, sin dolor, sin mareo, todo muy bien. Y recibimos un excelente servicio de todas las personas que forman esta clínica. Muchas gracias. Estoy bien agradecido, muchísimas gracias. Realmente sí, sí cura eso. La neuralgia del trigémino.